saludo para los honorables concejales, para nuestra mesa directiva, nuestra secretaria Natalia, las personas que nos acompañan en la transmisión de la sesión, para nuestro invitado del día de hoy, el señor comandante de la Policía de San Pedro, nuestra personera municipal y por supuesto para el público en general, para nuestros sanpedreños. Hoy 27 de mayo entonces damos inicio a esta sesión, siendo las 6:18 de la tarde, con el propósito de atender la invitación que varios honorables concejales le hicieron a nuestro comandante de policía y a nuestra personera municipal. Entonces, con este saludo le quiero dar la palabra a nuestra secretaria para que dé lectura al orden del día. Sí, señor presidente, le ofrezco un cordial saludo a la mesa directiva, a los honorables concejales, a toda la comunidad sanpedreña y las demás personas que nos sintonizan por los medios, las personas que nos acompañan en las barras. El orden del día para la sesión plenaria número 23 del 27 de mayo del año 2020 es el siguiente. Primero, himno del departamento de Antioquia. Segundo, reflexión. Tercero, llamado a lista. Cuarto, discusión y aprobación del acta del 10 de marzo del 2020. Quinto, intervención de la personera municipal, la doctora Fabiola Castrillón. Sexto, intervención del comandante de la estación de policía, el intendente Julio Andrade Cardoso. Séptimo, lectura de comunicaciones. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Noveno, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Se ponen a consideración el orden del día. Se somete a votación el orden del día. El orden del día se aprueba con 13 votos a favor. Damos inicio entonces con el punto primero, himno del departamento de Antioquia. En el punto segundo de la reflexión, el presidente del consejo ofrecerá unas palabras. Muchas gracias, secretaria. El pasado sábado, 23 de mayo, ocurrió un acto de violencia lamentable contra nuestra población, que fue el cruel asesinato de la joven Mayra Giraldo Gómez, una joven mujer, madre de dos hijos, que fue ultimada en el marco de la violencia que vive nuestro país. Por eso el Honorable Consejo Municipal quiere hacer una manifestación de duelo
y acompañar a la familia de esta mujer que hoy perece a temprana edad y que deja una familia lamentablemente al merced de la vida. Entonces, en ese orden de ideas queremos presentar un pequeño homenaje que nos regala la niña Natalie Mejía a través de una canción que queremos compartir con el Honorable Consejo y por supuesto con ustedes, querida comunidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces al presidente por hacer esta reflexión, pues, el día de hoy. Continuamos con el punto tercero, llamado a lista. El concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. El concejal Jaime Alberto Álvarez Díez. Presente. María Eugenia Rollave Múnera. Presente. Miguel Ángel Avendaño Álvarez. Presente. Eduard Gómez Gómez. Presente. José Alonso Gutiérrez Martínez. Presente. Nicolás Alberto Hernández González. Presente. René Luján Gómez. Presente. Daniela Múnera Medina. Juan Guillermo Muñoz Pérez. Presente. Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Víctor Alonso Piedradita Vendaño. Presente. Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. El día de hoy contestan los 13 concejales al llamado de lista y se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. Continuamos con el punto cuarto, discusión y aprobación del acta del día 10 de marzo del año 2020. Bueno, el acta la había remitido, no sé si algún concejal considere que sea leída. Muy bien, compañeros, se somete a consideración el acta del 10 de marzo. Se somete a votación el acta del 10 de marzo. El acta del 10 de marzo, Juan Guillermo no había estado, se aprueba con 12 votos a favor.
Bueno, continuamos ahora con el punto quinto, intervención de la personera municipal, la doctora Fabiola Castrillón Castrillón, que el día de hoy nos acompaña desde medios virtuales. Le damos un cordial saludo desde el Consejo Municipal. Doctora Fabiola, ¿nos escucha? Doctora Fabiola. Vamos a darle un minutico entonces. Personera, ¿nos escucha? Bueno, compañeros, entonces, mientras resolvemos los inconvenientes con la doctora, considero que, sin que se altere el orden del día, porque las ambas intervenciones están en el mismo punto, invitar al comandante entonces a que tome usted la palabra mientras solucionamos los problemas técnicos con nuestra personera. Entonces, Nati, por favor, damos la bienvenida desde el... Sí, señor presidente, entonces, mientras que logramos comunicación con nuestra personera municipal, entonces vamos a darle la bienvenida al comandante de la estación de policía, el intendente Julio Andrade Cardoso, que nos acompaña el día de hoy, y también los demás miembros de la fuerza pública. Veo carabineros en las barras, también nuestro alcalde municipal que nos acompañan en las barras, el secretario de gobierno, les damos la bienvenida. Así es, bienvenidos pues a nuestro recinto. Saben ustedes que aquí el Consejo Municipal está abierto para que ustedes nos cuenten y también cuenten con nosotros para todos estos temas tan álgidos para nuestra población. Entonces, comandante, también unirme al saludo a los integrantes de la Fuerza Pública, a nuestro señor alcalde como jefe de la Fuerza Pública en el municipio de San Pedro, y darle a usted la bienvenida nuevamente, y tiene usted la palabra. Comandante, recordarle, vamos a hacer uso de este relojito. Sí. Hay media hora para su intervención, al final los compañeros tendrán algunas observaciones o algunas inquietudes que se las transmitiremos a usted. Entonces, tiene usted la palabra, comandante. Muy buenas noches para todos. Señores honorables concejales, que nos gracias por la invitación para venir a este recinto a rendir mi informe. Me encuentra conmigo hoy aquí en las barras, se encuentra mi mayor... John Fernando Díaz, quien es el comandante de Distrito de Policía Santa Rosa de Osos. Se encuentra mi capitán Corchuelo, quien es el comandante de Carabineros de Antioquia. Y mi capitán Natalí, quien es la comandante del Fuerte de Carabineros de La Cuchilla. Señor alcalde, muy buenas tardes. Bueno, señores, como tengo un informe aquí... El municipio de San Pedro, como todos saben, ha sido un municipio muy tranquilo. Pues en el tiempo que yo llevo en este municipio, se ha evidenciado la tranquilidad de él. Como usted lo dijo, señor presidente, desafortunadamente el día sábado tuvimos un hecho desafortunado con el asesinato de esta señorita Mayra Giraldo. Sí, son hechos que están en investigación. Ahí vamos a avanzar en la investigación junto con Policía Judicial para que esto se dé a un feliz término y podamos
dar con la captura de las personas que realizaron este hecho. De contarles que la Policía Nacional seguimos realizando toda clase de campañas con el fin de contrarrestar todos aquellos flagelos o delitos que puedan cometer en el territorio del municipio de San Pedro. Estamos comprometidos también con todo lo que es este tema del COVID-19. Tenemos un puesto de control ubicado en el Tambo, donde contamos con ahí presencia de apoyo, no son de nosotros, ellos vienen de otras partes y nos están colaborando, porque como ya saben todos, el pie de fuerza del municipio de San Pedro no es el suficiente. Tenemos una situación que nos está presentando últimamente y es esto del tema de las llamadas extorsivas, y se han hecho muchas campañas en los medios de comunicaciones, tanto la emisora La Voz de San Pedro, en el canal comunitario, para que la gente no se deje timar por estas personas. La mayoría son llamadas carcelarias, extorsivas, y están cayendo en esto. Hasta nuestro señor alcalde fue víctima de estas llamadas, pero afortunadamente logramos que no lograra el hecho que ellos estaban esperando, que era recibir la consignación. Pero nosotros vivimos haciendo campañas preventivas y también reactivas, porque nos ha tocado sacar personas que las han, mediante la modalidad de engaño, los han hecho venir hasta nuestro municipio, de la ciudad de Medellín, las meten a las veredas y les dicen que están siendo amenazados por grupos al margen de la ley, llámese subversivos del ELN, FARC, residuales. Entonces, para que decirle a la gente que nos siga con estas actividades, que confíen en su policía, que nos avisen, que nosotros estamos para servirles siempre. También informarles, señores honorables concejales, lo que llevamos del lo corrido de este año, llevamos aproximadamente 41 capturas por diferentes delitos. Entre ellas se logró la desmantelación de toda una banda de fleteros en el mes de febrero. Eran aproximadamente 6 personas y se lograron capturar a todos quienes habían cometido un fleteo en toda la calle Real. Gracias a la oportuna intervención de la policía de San Pedro, los pudimos ubicar entre la vía San Pedro-Medellín, San Pedro y otros en la vía La China-Bellos, y logramos recuperar el dinero y lograr la desmantelación de esta banda. La policía, llevamos o hemos logrado la disminución de gran, gracias, hemos logrado la reducción de algunos delitos, los cuales son de mayor renombre en el municipio, como son el hurto a personas, lo hemos logrado disminuir, el hurto a comercio, el hurto a residencias, que en los años anteriores nos tenían la estadística, llámese así, elevada en el municipio. Entonces, hemos logrado eso, el hurto de vehículos, el hurto de motocicletas, pero desafortunadamente se nos ha aumentado un poco lo que es los accidentes de tránsito. Muchas personas que se han accidentado en la vía, llevamos un total de 6 accidentes con lesiones, personas lesionadas. Hasta el momento no llevamos muertos, pero eso es algo que nos está, sí, pues digamos que nos está afectando mucho, porque son demasiados casos de accidentes en las vías de nuestro municipio. Hemos logrado disminuir el abigeato, ya no
con respecto a los años anteriores. En este año llevamos solo un caso de abigeato, o sea, entiende, pues, el hurto de ganado. Entonces, ese era. Y comentarles que con respecto a las infracciones del Código Nacional de Policía, para este año llevamos 187 comparendos en total, y desde que empezó la epidemia del COVID-19, hemos realizado 141, todo por el infringir las normas y los decretos presidenciales y municipales con respecto a no realización de eventos, no aglomeración, salir con cuando no le corresponde el pico y cédula, todo. Esos que han realizado estos 141, porque como decimos, la policía siempre da una oportunidad y le decimos, no, diríjase a su residencia, pero hay personas que no nos hacen caso, entonces estos 141 son a esas personas. Eso es más que todo el informe que tenía respecto al homicidio de la señorita, y que ya les dije que vamos por buen camino para esclarecer este hecho, señor presidente, y todas las personas que nos están colaborando. Muchas gracias a usted, señor comandante. Sí, claro que sí, puede pasar aquí a las gradas, o si tiene micrófono allá. Ah, no, adelante, si quieren pasan acá, que tenemos sonido y hacemos. ¿Dónde me puedo hacer? Adelante, por aquí se pueden acomodar, así es. Hola. Aquí quedas, buenas tardes para todos. Buenas tardes, mayor. Honorables concejales del municipio de San Pedro de los Milagros, soy el mayor John Fernando Díaz, comandante del distrito. Manejo y coordino todos los municipios que están a su alrededor, desde Don Matías hasta Yarumal, Ituango, lo que es el proyecto Hidroituango, que estamos pasando por un momento muy difícil, y este municipio que es muy querido para todos nosotros. Quiero poner a su disposición el comando de distrito que hay en Santa Rosa de Osos, por ser el municipio más grande de esta región. Allí contamos con especialidades como lo es infancia y adolescencia, turismo, ambiental, personal de SIJÍN, de CIPOL, se me escapan los demás, prevención ciudadana, que son todos esos programas de la ciudadanía, y estamos prestos para colaborar en la parte de seguridad del municipio. Sabemos de la problemática de ustedes, sabemos de esos vecinos que tienen, que no dejan de incomodar, pero créanme que estamos trabajando por la seguridad de todos ustedes. Un municipio relativamente juicioso en la pandemia, con poquitos lunares, pero con muchas ganas de trabajar. Un excelente comandante el que tienen ustedes aquí en el municipio, y son afortunados ustedes en tener el fuerte de carabineros aquí en la jurisdicción. El capitán Corchuelo es el comandante de todos los carabineros de Antioquia, y la capitana es la nueva comandante del fuerte de carabineros. Le voy a dar también la palabra a ellos para que hagan la presentación. Muchas gracias al honorable consejo por darnos esta oportunidad. Lo que necesiten en Santa Rosa de Osos, con mucho gusto. También me he quedado aquí a despachar unos días. Darle las gracias al señor alcalde, nos ha acompañado al puesto de control que tenemos en el Tambo en varias ocasiones, nos ha acompañado a hacer prevención en la calle de pico y cédula, de tapabocas, nos ha acompañado a hacer actividades en barrios, en llevándole un ratico de felicidad y desestresar a los niños. Las actividades que hemos hecho, hemos contado con el alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mayor. Dios y patria, buenas tardes. Soy el capitán Carlos Corchuelo, jefe de carabineros del departamento de Antioquia, carabineros y guías caninos. De pronto, si ustedes han visto algunos de los muchachos con los perritos, tenemos diferentes grupos, pero como lo dice mi mayor, ustedes tienen una gran virtud, o son bendecidos para, policialmente hablando, en cuanto a carabineros y guías, porque acá tenemos la base principal. Entonces yo le decía al señor alcalde, cuente con sus carabineros, acá no les van a hacer falta los carabineros a las veredas donde se estudió y se está pidiendo para que se fortalezca más el servicio de policía,
montado. Cuenten con su reacción motorizada, que tenemos al momento un despliegue acá. Son bendecidos en el sentido de que tienen perritos de narcóticos para que se fortalezca más el servicio en cuanto a controles hasta el mismo casco urbano, donde sea requerido por el señor alcalde, comandante de estación. Es de pronto la disponibilidad que tenemos en este momento para apoyarlos a todos ustedes, para blindar de mejor manera el municipio. Tenemos fuera de eso dinámicas en apoyo para los puestos de control. El puesto de control del Tambo también se hace el ofrecimiento para que se fortalezca con el binomio canino de narcóticos, para evitar que así al municipio ingresen, por lo menos por vía terrestre, de pronto sustancias alucinógenas que nos lleguen a dañar a la población civil. Cuenten con el apoyo de los carabineros. En este momento estamos desplegando y dándole la bienvenida a la capitán Cindy Natalie, para que tenga como base principal el control en San Pedro de los Milagros con el despliegue y los municipios que se encuentran aledaños al mismo, hasta Yarumal. Pues ya les voy a dar la palabra a ella, pero muchas gracias por la invitación, la participación a este magno evento. Comandante, muchas gracias a usted. Dios y Patria, muy buenas tardes. Capitán Natalí Arango, vengo como mi capitán y mi mayor ya lo informaron, como jefe de la zona norte de Carabineros, prestos a colaborar en lo que más necesiten en las zonas rurales, el apoyo que necesiten, igual como lo comentó mi capitán, en todo lo que tiene que ver hacia el sector de Yarumal y los demás municipios aledaños, y conociendo este gran sector de Antioquia. Muchas gracias, comandante. Bueno, yo sí quiero aprovechar que aquí tenemos al mayor, tenemos comandante de Carabineros y pues a nuestra nueva comandante, para que los compañeros, si tienen alguna duda, no sé si de pronto puedan dirigirla a ellos, si de pronto la tienen. Entonces yo quiero darle la palabra a ustedes, compañeros concejales, después de la intervención de nuestro comandante, para que entonces formulen las inquietudes que tengan. Claro que sí, concejal Juan Guillermo tiene la palabra. Bueno, buenas tardes para los compañeros, para el mayor, para los capitanes que nos acompañan, al intendente. Lo mío no es unas preguntas, lo mío es un agradecimiento hacia la policía de San Pedro de los Milagros. Sabemos que tenemos muy poquito personal, que nosotros estamos cercanos a los 28.000 habitantes y que la labor que ustedes han desempeñado en esta pandemia y antes de la pandemia ha sido excelente. Cuando uno los ha requerido, siempre han estado ahí, entonces es decirle al mayor que tiene un intendente en San Pedro muy bueno, que ojalá nos mandara un ambiental para San Pedro, sería una berraquera porque tenemos mucho problema con lo ambiental, y decirles que muchas gracias por estar acá, que Dios los bendiga. Gracias, concejal. Claro que sí, concejal Carlos Mario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas noches, mesa directiva, concejales, alcalde. Un saludo muy especial para nuestro comandante intendente jefe Julio Andrade. Un saludo al mayor John Díaz, al capitán de Carabineros Carlos, a la capitana Cindy Natalí de Carabineros también. Bueno, yo simplemente, aprovechando de que está el comandante Andrade, hay una solicitud muy reiterativa con respecto a estos vendedores que vienen de Medellín con frutas y verduras. Ahora con este COVID la cosa está muy dura y me parece pues que yo creo que de pronto de parte de la administración no creo que sean tan, digamos, tan perceptivos de pronto a dar estos permisos para que entren a nuestro municipio. Entonces hay que ser como más drásticos con ellos, ya que los sanpedreños están pagando un arrendo, están pagando impuestos y esta gente llegan acá sin ningún impuesto, sin nada, entonces llevan la platica pulpita, entonces hay que colocarle como más cuidado a eso. De pronto lo que decía ahora el mayor con respecto a estas especialidades, que lo decía Memo ahora, muy bueno también, o sea, reitero lo mismo que decía Memo con esta especialidad del medio ambiente. San Pedro tenemos mucha problemática con respecto a mucha tala de bosques, entonces qué bueno tener el gran apoyo de la policía, ¿cierto? Y también me parece muy asertivo también con respecto que, nada menos en este momento estamos estudiando el plan de desarrollo
y tenemos también unas campañas grandes sobre caninos, entonces qué bueno tener también este respaldo de parte de la capitana con lo de carabineros. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, concejal. Muy bien. Comandante, aclaro mayor, adelante. Gracias. Para que el mismo es que esta semana fue muy cortica, ya mañana es jueves. Uh-huh. Entonces, a partir del lunes, 8 de la mañana, durante ese transcurso de esa semana, esos 7 días, va a estar aquí el personal de ambiental, ¿listo? Pero la idea es que ustedes le den los insumos para que ella pueda decir, miren, tal lado tienen especies silvestres, ¿no? Eso ya saben que es prohibido, que las guacamayas, que los pericos, que los loros. Uh-huh. Miren, en tal lado están talando bosques. Miren, en tal lado están haciendo quemas. Esos incendios o esas quemas que acostumbran a hacer son totalmente prohibidas y dan judicialización, ¿no? No era como antes que uno podía quemar los pastos para sembrar, no, todo eso ya está regulado. Entonces va a estar 7 días, pero si no le damos los insumos, en esos 7 días no nos va a hacer nada, ¿listo? Entonces, desde el lunes yo la pongo aquí con Secretaría de Gobierno para que coordinemos y con ustedes también para que nos den esos insumos y vamos hasta las veredas que estén siendo afectadas por esa gente que también desvía los cauces de todo lo que tenga que ver con ambiental, ella es la encargada, ¿listo? Entonces me comprometo el lunes, aquí está en las horas de la mañana. Mayor, muchísimas gracias por esa noticia. Comandante, no sé si se quiera referir, pues igual nos surgieron inquietudes, pero si quiere tomar la palabra. Muy bien. Comandante, y a ustedes, comandante de Carabineros, nueva comandante, bienvenida a nuestro municipio. Aquí todos los concejales están muy dispuestos a trabajar por esta comunidad. En cualquiera de ellos, en cualquiera de nosotros va a encontrar usted un respaldo a toda la actividad como hemos procurado hacerlo con nuestro actual comandante de policía. Y la invitación es a que venga a este espacio y en próximas ocasiones nos cuente cómo le está yendo en nuestro municipio. Muchísimas gracias. Comandante, muchas gracias. Mayor, muchísimas gracias por estar aquí en el recinto del consejo. Gracias. Hasta luego. Muy bien, doctora Fabiola, ¿ya sí nos escucha? Personera, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Muy bien, personera, queremos darle la bienvenida entonces al Consejo Municipal. Usted está nueva, usted empezó en este cargo este año, ¿no se escucha bien? Ahí no lo escuché, qué pena con usted, doctor. Entonces, adelante, personera, puede iniciar su intervención. La idea es que esté enmarcada dentro de los 30 minutos, yo igual le voy avisando cuando se le esté acabando el tiempo, ¿listo? Bueno. Adelante, bueno, doctora, tiene la palabra. Buenas noches a todos, un saludo muy especial a todos los concejales. Gracias por la invitación pues a este espacio y me citan pues o me invitan para que dé un informe pues acerca de mi gestión en estos casi 3 meses. Pues les cuento que la atención al público en la personería es con muchísima gente que a pesar de la cuarentena y las restricciones pues que estamos teniendo con respecto con esta pandemia del COVID-19, igual va mucha gente. En la personería, como les había dicho, en algún puesto de mando unificado, nosotros nos hemos acogido a todos los parámetros de bioseguridad para cuidar la población, para cuidarnos nosotros. Pero igual, la gente va con sus inquietudes, con sus preguntas, con asesorías, pues necesitan asesorías en todas las áreas. Entonces lo que estoy haciendo en la personería es atendiéndolos de a uno, que ingresen de a uno, con tapabocas, con que se desinfecten las manos, que lleven tapabocas y bueno, van ingresando pues de a uno, entonces los he estado atendiendo. Las consultas que hacen es en temas pues de más que todo, en todas las áreas, en laboral, civil, familia, penal, pero más que todo en el área laboral.
No se ha dado pues mucha terminación de contratos laborales, pero sí han habido muchas preguntas al respecto y pues en la personería se les da la asesoría. En la personería también se les hace la liquidación con respecto pues a esta área laboral, ¿cierto? Hay muchas consultas con respecto a los contratos de arrendamiento. Con la terminación de los contratos de arrendamiento y se les da la asesoría pues que en este momento no se están terminando contratos, que en este momento se están llegando a acuerdos, incluso como ya lo he anunciado también desde un puesto de mando unificado, después de la cuarentena vamos a empezar a llamar para esos acuerdos que son los acercamientos que se hacen en la personería para que la gente o las partes en ese contrato de arrendamiento lleguen a un acuerdo antes de que tenga que asistir pues a la justicia ordinaria. Y a muchos a los que les he dado la asesoría, incluso a los que les he propuesto pues como esa fórmula de arreglo, o sea, en un principio se les dice que hablen las partes y que que lleguen a algún acuerdo para no tener que llegar a una demanda civil. Y han sido pues, han escuchado las sugerencias y muchos de ellos, si va una de las partes del contrato, luego va la otra. Entonces han escuchado y han tenido en cuenta la asesoría. Incluso algunos han llegado ya en este momento pues a empezar a pagar los que están atrasados y a empezar a tener ese tiempo, a darle ese tiempo a la otra parte pues del contrato para que no tenga que salir de la vivienda, para que le den una espera pues para que pague el arriendo, ¿cierto? Entonces han sido receptivos en ese sentido. He estado muy participativa en el área penal. Estoy en audiencias virtuales, acompañando al doctor Jorge León Urán, el juez promiscuo del circuito, en los procesos, más que todos los que tienen que ver con delitos contra menores de edad, y en todas las demás audiencias. Lo que pasa es que la personería tiene muchísimas funciones y uno quisiera pues estar en todas, pero siempre hay cositas para hacer, entonces trato mucho de acompañarla en estas audiencias y hemos tenido muchísimas, incluso en Semana Santa hubo audiencias desde Belmira, los fines de semana me llaman para que me conecte, entonces hemos desde la personería apoyado mucho esta gestión, que me parece que es importantísimo que la personería, pienso que ahí es la parte directa donde también garantiza la no vulneración de derechos fundamentales y más con menores de edad. Desde la personería se sigue utilizando mucho por parte de los usuarios los derechos de petición, las tutelas, los requerimientos, los incidentes de desacato en este tema de salud, pues ante el incumplimiento de las EPS en todo el tema de salud, y la personería nos sigue prestando muchísimo, es lo que más se presenta. Como los juzgados han estado pues en cuarentena, no están prestando en este momento servicio presencial, entonces hemos tenido un trabajo impresionante con respecto al escáner. Por ejemplo, en la personería no hay escáner. Entonces tenemos que ir hasta la alcaldía para que nos presten el escáner, escanear los documentos, enviar esos derechos de petición, esas tutelas, lo que vayamos a presentar o en el trámite pues que vaya cada procedimiento. Entonces hemos hecho mucho uso pues de la alcaldía. Estamos solicitando incluso un escáner ante la alcaldía, ante la Secretaría General y de Gobierno, para que nos colaboren con un escáner, porque necesitamos uno muchísimo. ¿Qué más hemos trabajado desde la personería? Todo el tema de víctimas. La personería ha estado muy pendiente de esta población, que necesita mucho por la asesoría y el acompañamiento de la personería. Ya hicimos en la semana pasada una reunión con las víctimas del conflicto armado, con la mesa de trabajo de víctimas,
y ya el día de hoy estuvieron socializando el plan de trabajo que tiene la mesa de víctimas para ser revisado nuevamente conmigo, porque a ellos se les había dejado un plan de trabajo, la personera anterior, pero ellos no lo habían entendido mucho. Entonces ya se reunió la mesa el día de hoy y ya me vuelvo a reunir nuevamente con ellos para asesorarlos en lo que ellos, pues en las preguntas que tengan, porque ya ese plan de trabajo se lleva al Comité de Justicia Transicional y ahí se propone pues todo lo que ellos van a trabajar durante el gobierno de esta alcaldía. La personería también asiste acá a la estación de policía y reconocimientos fotográficos o a la destrucción de elementos, perdón. Estamos muy pendientes de todo el plan de desarrollo que en este momento pues está en aprobación de ustedes como consejo, con respecto más que todo a las víctimas, y estoy pendiente pues de haciendo un estudio sobre este tema y cómo va a quedar pues, finalmente dentro de este plan de desarrollo municipal. Otro de los temas que también tiene la personería en la que se tiene que pronunciar muy seguidamente es con respecto a toda la información que le pide la Procuraduría con respecto a todo el manejo que se ha dado con toda esta cuarentena con este tema del COVID-19. Entonces, nos han preguntado muchísimo cómo va el manejo desde la alcaldía, desde personería, desde todas las instituciones que hacen parte pues, de la administración municipal para este manejo del COVID-19, no solamente con toda la población, sino con esa población especial que ellos llaman, que son las víctimas. Preguntan sobre los protocolos de seguridad, sobre la entrega de estadísticas de personas que han sido contagiadas, de cómo se maneja el tema de traslado de cadáveres en el evento pues, de que hayan personas muertas por esta enfermedad de COVID-19, la información acerca de las ayudas que se están dando con respecto a por parte de la gobernación, por parte de la alcaldía o por parte de todos los entes que estén ayudando con este tema, y el seguimiento pues, que debe hacer la personería en cada uno de estos de estas entregas y de estos acompañamientos. A la oficina se han acercado varias personas interesadas en preguntarme cómo se hace el manejo, por ejemplo, de este seguimiento de estos contratos, de los contratos que se celebran justamente pues por esta pandemia o por esta cuarentena por parte de la alcaldía, cómo se llevan el registro de estas ayudas, cómo pueden ellos mirar y pedir información. Entonces, ahí tocamos el tema pues, de las veedurías, que es un derecho que tiene pues, la población, la ciudadanía, de enterarse de todos los procedimientos que se están haciendo. Y saqué hace por ahí, eso fue en abril, terminando abril, justamente una convocatoria por parte de la personería, donde se publicó en la emisora de San Pedro. Y en la alcaldía y en la personería, en la cartelera, y donde se solicitó pues, que la gente que estuviera interesada hiciera parte de esa veeduría, porque son ellos los que directamente pues, hacen esa gestión, ¿cierto? Son ellos los que se conforman, yo les doy las pautas, yo los inscribo como veeduría, pero ellos son los que deben demostrar pues, ese interés directo para conformarse y para hacer esos seguimientos. Les cuento que no se presentó una sola persona y a esa persona le manifesté que pues lo anoté, lo tengo dentro de los datos en la personería por si se presentan otras personas más, porque como mínimo sí son 5 personas para que se conforme pues una veeduría. Y se sacaron esas 2 veedurías, una por
por el interés que puedan tener los ciudadanos acerca de la contratación y otra por la vigilancia que quieran darle a esas ayudas que se han presentado. ¿Qué más les cuento? Me gustaría mucho pues, que me visitaran en la personería porque me ha ido muy bien desde que inicié el 6 de marzo. Como les digo, la otra semana cumplo ya 3 meses. La población ha sido muy querida, la administración municipal es muy querida, o sea, todos son muy colaboradores. El consejo, los que conozco, han sido muy queridos y muy amables, me han prestado toda la colaboración, pero me gustaría mucho que vieran el espacio en el que está la personería. Se los voy a dejar como algo para que ustedes lo piensen y lo miren y me visiten y me cuenten qué les parece. Lo que pasa es que la personería, en el lugar en que estoy, es una planta, un primer piso, un segundo piso, y en el primer piso es un espacio relativamente pequeño, ahí nos hacemos la secretaria ejecutiva y yo. No está dividido, no tengo una, por decir algún espacio en el que yo pueda sentarme con un usuario y tener algo de privacidad. Entonces le solicité pues ya a la administración municipal para que ellos me hicieran unas divisiones, porque en el segundo piso que hay otro espacio, pues no puedo hacerme porque la gente que tiene discapacidad me quedaría muy complicado subir al segundo piso. En estos días un usuario que quería pues contarme algo, que no quería que los demás escucharan porque es que pasa algo, y es que cuando van, pues cuentan su historia o me piden la asesoría o me piden alguna orientación o me van a contar algo que no quieren que los demás sepan. Entonces, el señor que no quería pues, que la secretaria escuchara que estaba ahí, pues no quería que estuviera nadie. Entonces me dijo, venga, ¿cómo hacemos para hablar? Y tuve que salir con el señor para hablar. Entonces, no sé si ustedes puedan ayudarme con otro espacio, o que me hagan las divisiones lo más pronto posible, no sé, usted ya mirará, pues porque si se los pongo con otro método, porque me parece pues muy interesante, pues, porque no tengo esa privacidad y me parece muy importante con los usuarios. Entonces, les dejo pues esa inquietud para que me visiten y por si tienen pues algo para ayudarme, para decirme, pues me lo hagan saber. Yo creo que es en esos términos pues que rindo mi informe. Todavía estoy conociendo muchos otros aspectos, muchas otras personas, muchas otras partes que componen la administración municipal, pero tanto la población pues como yo me he sentido muy bien, me he sentido muy bien acompañada. Entonces estoy muy contenta ejerciendo mi cargo allá en San Pedro de los Milagros y a la orden para lo que necesiten de la personería. Si me necesitan a mí, me llaman, van y me visitan, me cuentan y lo que puedan ayudarme, listo. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias a usted. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, muy bien. Entonces, si alguno de los compañeros concejales desea tomar la palabra, adelante, concejala Daniela. Muy buenas noches. Pues más que una pregunta para la personera, yo creo que es demostrar de alguna manera por esta corporación la situación que Jaime ya había hecho visible hace, no sé, 2 meses. Y es increíble porque pues yo no sé mucho de derecho y de esas cosas porque entenderán que soy ingeniera, pero yo pensaría que a ella misma se le están vulnerando los derechos en cuanto a esa situación. O sea, ¿cómo es posible que para atender una persona se tenga que salir al andén casi para que haya privacidad en su oficina y pueda esa persona sentirse en la confianza de expresarle su caso? O sea, yo digo que ya le hemos dado mucha espera a esas adecuaciones. Sé y entendía que se estaba haciendo como un contrato grande para hacer todas las adecuaciones que se requerían, pero creo que, pues, o sea, eso suena, si uno se quisiera morir de la risa, se reía como que,
O sea, ¿cómo va a venir la personera a pedirle prestado el escáner a la alcaldía? O sea, uno no tiene ninguna presentación, o sea, ni siquiera tiene las herramientas suficientes para desempeñar su labor en tiempos de COVID. Pues, si fuéramos a ver por bioseguridad, es mucho mejor que ella tenga su escáner allá, que esté movilizándose a la alcaldía, donde podría representar algún contagio, si así lo pudiéramos ver en tiempos de COVID. Pero yo digo que, pues no sé cómo será la forma, si la mesa directiva se tenga que pronunciar o toda la corporación, que yo creo que todos firmaríamos, pero creo que se le deben garantizar, yo no sé si eso, la personera me corregirá y los abogados que están presentes, si eso se puede considerar un derecho laboral, pero creo que realmente es tiempo de que ella tenga las condiciones necesarias para que ejerza esa labor tan importante en el municipio, que es defender los derechos de los demás. Entonces, empezando por una adecuación digna de su espacio pues laboral. Entonces creo que es tarde para mañana pronunciarnos como consejo, y yo no sé si la palabra está bien, pero exigir que se hagan las adecuaciones pertinentes o que se le traslade a algún lado, algo así, para que la gente y ella misma se sientan en las condiciones suficientes para hacer la labor tan importante que hace por el municipio, porque reitero, hace rato, no fui yo porque no me voy a robar como el crédito, pero hace rato Jaime lo había expresado y era la necesidad de esas adecuaciones. Entonces, importante, yo no sé si quepa una proposición ahorita, pero importante que nos pronunciemos y hagamos defensa de lo que estamos llamados a hacer. Y muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Wilson. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias y a la señora personera y un cordial saludo a toda la comunidad sanpedreña. Señora personera, pedirle un favor, mañana, el día de mañana nos ha confirmado representantes de la junta directiva del acueducto La China y personal responsable de servicios públicos y de medio ambiente del municipio de Bello. Allí yo había hecho una invitación también para usted y me dice la secretaria que aprovechemos para hacer reconfirmar su invitación, a ver si usted vía streaming, como lo estamos haciendo en directo, virtualmente, nos puede acompañar toda vez que allí se están vulnerando unos derechos muy importantes para esta población en una necesidad básica fundamental, que es el derecho al agua. Allí la población está tomando agua altamente contaminada, sedimentada, y hay desabastecimiento. Ese es un acueducto intermunicipal entre Bello y San Pedro. En Bello hay 250 socios, usuarios de este acueducto, y en San Pedro hay 150. El alcalde de Bello ya se comunicó con una comisión que está trabajando conjunta, y el alcalde de San Pedro también delegó un personal, y ya se está explorando la posibilidad de que podamos reactivar este proyecto en el menor plazo posible, porque hay un desabastecimiento en este momento. Entonces la comunidad está empezando a generar ya protestas, se está organizando. Entonces, para evitar allí un conflicto social, sería muy importante su presencia para que pueda tener la comprensión histórica de esta afectación al agua en esta zona. Le agradecería mucho. Y lo otro es que por redes se están circulando unas fotos en algunas rondas de los ríos en San Pedro, altamente contaminados. Muy importante que desde la parte medioambiental usted pudiera también, junto con la policía y la administración, tomar medidas en la contaminación de las fuentes hídricas nuestras. Muchas gracias, doctora, por su informe y un cordial saludo. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal René. Gracias, señor presidente. Un saludo para todos. Doctora Fabiola, yo sí quisiera preguntarle hasta el momento cuántas tutelas, derechos de petición y liquidaciones ha podido diligenciar en su oficina. También quiero preguntarle cuántas declaraciones de víctimas ha recibido y qué hechos victimizantes. Entonces, serían dos preguntitas, doctora, si es posible responderme. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Carlos Mario. Gracias, presidente. Muy buenas noches para la doctora Luz Fabiola Castrillón, nuestra personera municipal.
Yo, la pregunta es muy clara. Preguntarle qué apoyo, qué acompañamiento le están haciendo a estos mayores de 70 años de nuestro municipio, ya que no pueden salir, y estas personas los que tienen que cobrar sus pensiones. Nada menos antier, creo que fue ayer le mandé a una señora que tenía que desplazarse desde Buenos Aires y no lo puede hacer. Entonces, ¿qué apoyo se está brindando desde su oficina? Muchas gracias. Gracias, concejal. Muy bien, doctora Fabiola, ¿alcanzaste a escuchar las intervenciones? Doctora Fabiola. ¿Aló? Sí, hola. Adelante, doctora, tiene la palabra. Bueno, con respecto a las tutelas, a los derechos de petición, señor concejal, le cuento que hemos presentado tantos. A ver, hagamos cuentas más o menos. Podría decir que en la semana, derechos de petición, muchísimos. Podrían ser mensualmente, tengo un aproximado por ahí de 20, 30 derechos de petición mensual, ¿cierto? En esos cuento los que se presentan pues en el área de la salud, los que se presentan, por ejemplo, ante víctimas, porque las víctimas van y solicitan que no se les ha pagado, por ejemplo, la indemnización, que no se les ha contestado. Igual también hemos hecho esa gestión por medio del enlace municipal, entonces se envían. Tutelas como tal, sí he hecho por ahí 5 tutelas por mes. Esas tutelas se envían pues a, como les explicaba ahorita, ante el juzgado. Él me preguntó algo más que se me olvidó. El que me preguntó sobre las tutelas, doctor, qué pena con usted. Doctora, ¿cuántas declaraciones de víctimas ha recibido y qué hechos victimizantes? Ah, bueno, lo de las declaraciones sí han sido pocas. Le voy a contar por qué, doctor. Porque nosotros, cuando hicimos el empalme, cuando terminó la doctora Juliana y cuando entré, nosotros teníamos que mandar toda la documentación ante la unidad de víctimas para que ellos mandaran, para yo plasmar la firma y que ellos autorizaran la firma, mis datos, para poder empezar a gestionar todo lo de las declaraciones, tener acceso a la plataforma, enviarlas. Entonces, declaraciones se han recibido pocas. Se han recibido por ahí 2 o 3 declaraciones, no han sido muchas. Por eso mismo, porque no estaba todavía, incluso como cuando empezó la cuarentena, la gente, o sea, no teníamos en el pueblo personas víctimas pendientes pues de recibirles declaración. 2 de ellas se les solicitó ayuda humanitaria, esta gestión pues de mirar si esa persona necesita o no esa ayuda, que es urgente, que es la primera ayuda que se da, la hace el enlace de víctimas con Secretaría de Gobierno y con una trabajadora social de la Comisaría de Familia. Y una de las que enviamos no la aprobaron porque concluyeron pues que la persona no tenía esas condiciones como para darles ayuda humanitaria. La última fue la semana pasada y solicitamos ante la alcaldía esa ayuda humanitaria porque es una señora desplazada de Belmira. Y es una señora que viene huyendo, pues, o sea, por razones de grupos ilegalmente armados, la amenazaron, entonces está en San Pedro y está viviendo en una finca con una señora, pues, que la acogió. En ese momento esa señora incluso se encuentra en un proceso de divorcio y en un proceso de liquidación de sociedad conyugal para que el esposo le dé lo que le corresponde, pero pues al parecer es algo imposible por el momento, porque los juzgados están cerrados, entonces ese trámite no lo ha podido hacer. Entonces, es también un proceso que hay que hacer para mirar si efectivamente esa señora si merece o no
esa ayuda. Entonces, en ese proceso, pues, estamos. Entonces, no han sido muchas las personas que han ido a declarar por hechos del conflicto. Con respecto a la otra pregunta, ¿cuál fue la otra pregunta? Qué pena. Doctora, la invitación para mañana que hace el concejal Wilson. Ah, sí, ¿me puede decir por favor la hora? A las 6 de la tarde tenemos la sesión plenaria. Listo, doctor. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su informe. Aquí estaremos muy pendientes, en especial con este tema de su espacio. Ya la manifestación ha sido constante, vamos a verificar entonces ese tema. Yo quiero invitar a los concejales que se apropian del caso para que podamos conversar al respecto. Muchas gracias, personera, y que tenga una muy feliz noche. Hasta luego. Muy bien. Honorables concejales, damos entonces continuidad al orden del día. Claro que sí, señor presidente. Continuamos ahora con el punto séptimo, lectura de comunicaciones. Listo, y voy a dar paso a la lectura de un comunicado que fue radicado el día de hoy, fue radicado ante la alcaldía con copia al Consejo Municipal y fue dirigido por la concejala Daniela Munera Medina, ingeniera ambiental, y el ingeniero ambiental Julián Esteban Londoño. Bueno, procederé entonces a su lectura. Señores, Administración Municipal San Pedro Antioquia. Asunto sobre la anómala temporada seca y consideraciones al Plan de Desarrollo Municipal. Cordial saludo. El planeta afronta en los últimos años un periodo de cambios sin precedentes conocidos en la escala de tiempo humana. No solo nos enfrentamos a eventos que ponen en riesgo la salud pública, sino que además estamos obligados a enfrentar las consecuencias de una crisis climática acelerada por el accionar humano. En este último contexto es fundamental reconocer la vulnerabilidad de nuestro sistema social para enfrentar los efectos adversos resultantes de muchos años de irrespeto a la naturaleza, cambios drásticos en el uso del suelo, emisión de gases de efecto invernadero, contaminación del agua y del suelo, mal manejo de los residuos sólidos, privilegio de estilos de vida insostenibles y la promoción de un modelo económico basado en el uso de combustibles fósiles. A nivel local, los efectos de la actual crisis climática empiezan a generar presión sobre los sistemas sociales y a poner en riesgo la calidad de vida de los habitantes de nuestro territorio. Para ejemplificar eso, analicemos el comportamiento anómalo de la precipitación en lo ocurrido de este año. Como es bien sabido, en el municipio de San Pedro, como en casi toda la región andina del país, el régimen hidrológico es de tipo bimodal. Esto es, dos temporadas de lluvia y dos temporadas secas intercaladas a lo largo del año. Típicamente los meses de abril, mayo y junio son meses de abundantes lluvias en el territorio. Sin embargo, durante este año escasamente se han presentado algunos eventos de precipitación y en algunas de las veredas de nuestro municipio no se han registrado lluvias durante los últimos dos meses. Esta anormalidad en el régimen de precipitación ocasiona no solo un estrés en el sistema físico-biótico, sino también en el sistema sociocultural y económico del municipio. El riesgo de desabastecimiento para los acueductos veredales e incluso el acueducto del casco urbano es alto. Adicionalmente, los campesinos empiezan a reportar disminución de la productividad del ganado porque los pastos no crecen, pérdida de cultivos por falta de riego y limitaciones de acceso al agua para animales, labores domésticas y en general actividades cotidianas. Sin duda alguna, esto supone un escenario de riesgo asociado con fenómenos de origen hidrometeorológico que, aunque identificado y priorizado en el Plan Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres y en los estudios básicos para la delimitación de amenazas naturales y zonificación de áreas en condición de amenaza de riesgo, formulado por la Universidad de AFIT en el año 2015, parece no estar debidamente cubierto con el ánimo de reducirlo y o mitigarlo.
Con preocupación vemos, por ejemplo, que la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, ni en su generalidad ni específicamente en el componente de gestión del riesgo dentro de la línea 3, línea estratégica 3, muestra acciones concretas para hacer frente a eventos de este tipo que ponen en riesgo la calidad de vida de los habitantes, tanto de la zona rural como del entorno urbano. Exhortamos entonces a que a partir de la comprensión de las realidades actuales del municipio se incluyan en la carta guía del municipio durante esta administración estrategias de soluciones basadas en la naturaleza que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen para responder a diversos desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres. Este es un asunto que no puede dejarse de lado y que amerita integralidad de la gestión pública para sentar las bases de un modelo de crecimiento municipal que busque la sostenibilidad ambiental, económica y social. Finalmente, se eleva la solicitud de acción de respuesta inmediata ante una evidente situación de riesgo de todas las dependencias de la administración municipal que puedan cumplir un papel importante en la superación del evento del riesgo acaecido. Es menester que se establezcan lazos de conversación y de coordinación con las comunidades afectadas para proveer la asistencia necesaria de manera urgente, dado que la amenaza que genera este riesgo no es controlable. Se deberán enfocar los esfuerzos en la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas de aprovisionamiento de agua para el consumo humano y demás usos del recurso en el territorio. Para ello, entonces, firman la concejala Daniela Munera y el señor, como ingeniero ambiental, ambos, Julián Esteban Londoño. Bueno, concluye acá la lectura de comunicaciones, señor presidente. Se continúa con el punto octavo, proposiciones y asuntos varios. Concejales, antes de pasar a darle las palabras, vamos a volverle a dar uso a este relojito, que el consejo ya hizo la inversión, nuestro anterior presidente le dio muy buen uso, entonces muy bueno retomarlo. Nuestro concejal Alonso nos regaló estas dos tarjeticas para que con el propósito de no cortarles a ustedes las ideas, de no interferir en lo que ustedes están diciendo, cuando falten dos minutos en este caso, simplemente haremos la seña y ya el reloj se encarga de pitar cuando se les acabe el tiempo. Entonces, concejales, quien desee tomar la palabra, adelante. Concejala Daniela, adelante, tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Yo sí me quisiera pronunciar frente a dos cositas la noche de hoy. Una es, como pudieron escuchar el comunicado que enviamos Julián y yo a la administración pidiendo una respuesta inmediata. Bueno, primero solicitamos que se dé un poco más de amplitud a la gestión del riesgo en cuanto a la precipitación y a los eventos de precipitación en San Pedro de los Milagros, sabiendo, como lo expresaba Jaime ayer, que en uno de los pluviómetros que están ubicados en nuestro territorio, ese especialmente en La Sucia, que queda en La Linda, y el que nosotros tomamos esta mañana para tener como el dato, está en Espíritu Santo. Entonces, importante que se incluya de alguna manera más amplia en el plan de desarrollo esa gestión del riesgo, que para veredas como La Cuchilla ya llevan 15 días con cortes en este acueducto. Para La Linda es supremamente preocupante porque hay producción agrícola ya y ustedes saben lo delicado que es un cultivo sin agua, y pues para las personas porque el agua realmente, del agua depende todas nuestras actividades, ¿cierto? Entonces, y la otra petición es, por favor, que se dé una respuesta inmediata a estas comunidades. O sea, yo sé que no somos un municipio acostumbrado a temporadas de sequía, no estamos en La Guajira, y esto realmente no es muy familiar a nosotros, pero sí muy importante que se dé una respuesta, que se entablen conversaciones y algunas soluciones para estas comunidades que realmente en esta época, pues hoy llovió, ¿cierto? Pero hace rato no veíamos esa maravillosa lluvia caer del cielo, pero importantísimo que se vean soluciones para esta comunidad y no que esperemos solamente la firma del plan de desarrollo, sino que realmente ya haya un acercamiento inmediato con comunidades que están sufriendo no tener este líquido vital en este momento, ¿cierto?
Y la otra petición del día de hoy es en cuanto al plan de desarrollo. Yo hacía una solicitud ahorita informalmente para que no se hiciera el primer debate el viernes, porque creo que hace falta más ilustración en cuanto al tema jurídico y financiero, ¿cierto? Se me respondía que ya estábamos agotados y yo realmente me sorprendo al escuchar que estamos agotados de estudiar la carta que será nuestra guía por durante 4 años. O sea, agotados debemos estar de planes mal hechos, ¿cierto? Entonces vuelvo y hago la solicitud para que realmente le dediquemos el estudio juicioso que hemos venido dándole a este plan. Y se me fue la idea con ese 2. No funcionan las tarjetas. Ah, bueno, aquí Jaime me habla, volviendo al racionamiento, en Pantanillo también empezaron. Entonces, mire que es una realidad de todo nuestro territorio importante, que gestión del riesgo y todas las dependencias que tengan que ver en la administración con este tema se pongan manos a la obra, y que yo esperaría que desde mañana empiecen a entablar comunicación con estas comunidades que realmente están muy afectadas. Y lo otro, el plan de desarrollo, ya se me fue la idea con el 2, pero era insistir, luego me acordaré, en eso, o sea, que realmente sí se piense, la mesa directiva o el presidente de la comisión, piensen realmente si es conveniente hacerle el primer debate el viernes. Ah, bueno, ya se me vino. Ahorita le pregunté a Natalia si habíamos recibido una modificación del acuerdo, porque extraoficialmente en una reunión se nos expresó que ese acuerdo ya había sufrido unas modificaciones. Y esto es un llamado de atención. Yo no soy la más experta en derecho, ustedes sabrán y se me nota. Pero es muy, muy, muy delicado que uno esté estudiando algo, y cuesta estudiar algo jurídico para mí, ¿cierto?, para que en una reunión extraoficial nos digan, no, es que ya le cambiamos un montón de artículos y ya las cosas no son así, sino que son de otra manera. Entonces yo digo, si el viernes se va a hacer el primer debate de este proyecto y hemos estado estudiando un acuerdo que al parecer ya no va y que tampoco se nos ha radicado hasta este momento, no sé qué hora es, pero hasta este momento no se nos ha radicado, entonces díganme, porque yo soy la más, de alguna manera, ¿cierto?, Y muchas veces se nos ha dicho que nosotros como nuevos tendremos que aprender en este consejo, pero díganme cómo llega, llega uno, consejera, el viernes sin saber realmente qué es lo que va a votar. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Jaime Álvarez. Por réplica. Adelante, adelante, concejal. El documento, que el mensaje nuevamente que leí, que coloqué, dijo en cuanto a la pregunta de el tiempo para la comisión, la ponencia en comisión. Coloco aquí, dijo Wilson de la parte presupuestal y hoy se reúnen con Hacienda. Por lo demás, ya es suficiente para preparar ponencia del plan y ajustar con presupuesto, con el tema de Wilson, y acá y a él ajusto. ¿Estamos agotados o si usted, Daniela, tiene que sugerir, preguntar con relación al plan en el debate de comisión y luego en plenaria, se agota? Gracias. Esa palabra se puede interpretar de dos maneras. Ojo pues, que estamos agotados físicamente, ¿cierto? Se puede interpretar. Pero también se debe interpretar, ojo, que muchas veces uno dice una palabra y el otro entiende otra. Se puede entender que ya hemos cogido línea, ¿correcto? Programa y proyectos, o sea que ya hemos surtido el primer día con todos los concejales en 2 jornadas, una mañana y otra tarde, y luego cogimos
línea por línea e invitamos a los funcionarios para que se hicieran presentes y cada uno de los concejales debió haber leído esa línea con sus debidos programas y haber sugerido temática. Pero, sin embargo, va a quedar el tiempo en la ponencia, en la primera ponencia, y el tiempo en la plenaria para hacer los ajustes necesarios. Sí es cierto lo que ella dice, ya sería tiempo de que por lo menos el proyecto de acuerdo si no lo tengan aquí en la Secretaría del Consejo. Correcto. Lo demás da plazo. El plan de desarrollo se puede ajustar después de la plenaria, el último día de aprobación, nombrándose una comisión redactora para el evento, ¿correcto? Llame los demás concejales que han tenido la experiencia aquí, me aclararán el tema. Entonces, por eso yo tomo la palabra en réplica para esas dos palabras. ¿Queda claro? Gracias, concejal. Tiene la palabra el honorable concejal Miguel Ángel. Muy buenas noches, compañeros, compañeras del Consejo, señora secretaria, mesa directiva, los que nos acompañan en las barras y los de comunicación. Primero que todo, hombre, hay que reconocer la transmisión de San Pedro TV y que lo está haciendo también por su página San Pedro TV, porque se hacía muchos días que no se veía por las páginas. Un agente de Medellín me llamó, que buscaron hasta que encontraron el Consejo de San Pedro por las páginas y le gusta seguirlos. Eso es una buena noticia, Fabio, Libardo y Andrés, que están transmitiendo por la página San Pedro TV. También, la compañera Daniela tiene razón, porque si a uno lo descontrolan, lo desubican, el que está estudiando un proyecto de acuerdo, o yo quedaría descontrolado. Porque es que ayer en esa reunión, ahí dijeron que iban a cambiar infinidades de artículos al proyecto de articulado, entonces yo quedé descontrolado. Entonces, ¿qué propuestas presento yo? ¿Qué propuesta presentan los compañeros? Entonces, yo considero, la compañera Daniel tiene toda la razón en hacer su reclamo y es valedero. También, presidente, y aquí lo hemos pedido en todos los periodos, a quien corresponda pedir la planta de cargos completa a la administración municipal, bien desglosada, dependencia por dependencia, cargo, salario, los que estaban en el 2019, los que ingresan en el 2020, si es contratista, carrera, provisional, prestación de servicios, etcétera, que de pronto el Consejo debe saber qué personal hay en la administración municipal. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Alonso. Presidente, muchísimas gracias. Vea, hay un tema que la honorable concejala Daniela Munera Medina me deja a mí también un poquito como sorprendido. Es que aquí los tiempos son 30 días que este consejo ha tenido siempre, es que no es ahora. Aquí están 2, 3, 4, 5 concejales. Es que esto no se hace ahora, esto se hace cada 4 años. Por ley son 30 días. Y cada concejal tiene que estar haciendo la tarea en la comisión y por fuera de la comisión. Ahora, que aparezca una reglamentación que amplía, eso es una decisión del Ejecutivo si la toma o no la toma, antes de ampliarse plazos. Pero mi punto concreto es el siguiente. El estudio es mío como concejal en temas puntuales, temas de presupuesto, temas de líneas. Ahí están los secretarios de despacho. En otra hora, eso era lo que yo hacía como concejal, y era primíparo. Aquí yo no vengo a hacer alardes de que es que estamos más viejos unos que otros, yo vengo a decir que en otra hora también estuve ahí empezando, pero me tocó hacer la tarea. Entonces, por ejemplo, decir que nosotros vamos a ir a una aprobación en comisión, en primer debate, dejando de lado una serie de cosas, no, es que nosotros cuando aspiramos a estos cargos sabíamos a qué nos metíamos.
Y teníamos por ley definido eso, porque es que eso no lo defino yo. Entonces yo sé que esa es mi tarea y la tengo que hacer. Y si la comisión convoca, asistimos a ella y por fuera de ella. Yo me he acercado al tema presupuestal porque no lo entiendo financieramente, pero me lo han explicado y lo he ido entendiendo para saber si presupuestalmente se pueden o no ejecutar las líneas de un plan de desarrollo. Entonces aquí se han venido dando debates y no es la premura. Y aquí están los exconcejales que hace 4 años aprobaron un plan de desarrollo. 30 días, en el marco de 30 días. Eso es lo que se ha venido tratando de hacer en ese marco de tiempo y estamos invitando a que sea la comisión la que en el primer debate deje o no aprobado el plan de desarrollo para ir a la plenaria porque sigue estudio, como lo decía don Jaime, y posteriormente tendrán que hacerse los ajustes. Esa es la precisión que yo quería hacer sobre este tema porque me he dedicado a esto y porque, hombre, si fuéramos a darle más tiempo, con toda seguridad que ni el mes de junio nos alcanza. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Jaime Zapata. Gracias, presidente. Yo sí tengo que ser muy franco en una situación y es respecto a lo que el compañero Alonso se refiere. Yo me he dado a la tarea de estudiar, he procurado ser juicioso en ello, pero es que también es incongruente que 2 días después de haberse radicado el proyecto de acuerdo, donde nos hacen una socialización, donde yo hago unos requerimientos que acá los tengo plasmados, no se me allegan respuestas, entonces, ¿mi decisión cuál va a ser? Eventualmente negar el proyecto. ¿Por qué? Porque como no se me han aclarado dudas, entonces sencillamente no tengo argumentos para decir que de peso el proyecto de acuerdo está formulado de manera tal que tenga la validez para mí de poder aprobarlo. Ahora bien, hoy es miércoles, son las 7:40 de la noche, tenemos concepto jurídico del asesor de nuestra corporación, no todos somos abogados y no tenemos por qué saber las leyes y no tenemos por qué saber cuáles son los alcances dentro del proyecto de acuerdo que podamos o no aprobar en este proyecto de acuerdo que se nos presenta. Ahora, respecto a lo que dicen de esa información extraoficial, que van a haber modificaciones. Mañana en el transcurso del día va a ser imposible que entonces busquemos quien jurídicamente nos apoye ilustrándonos. Yo pienso que es que tenemos que ser congruentes en eso. ¿Cuál es la responsabilidad de la administración? ¿Cuál es el deber de nosotros? Y que no quede en el consciente colectivo de los ciudadanos de San Pedro, que es que hay unos concejales que de pronto nos estamos oponiendo por oponernos a realidades de la administración. No, yo pienso que ya pasó ese tiempo en que los concejales estábamos para los políticos. No, los concejales estamos para la gente, para defender el bien común. Entonces esa es mi posición, acojo lo que dice la compañera Daniela y yo creo que tenemos que replantear. Y me he acercado a la administración a preguntar respecto a eventos del plan de desarrollo, sí, pero también he llamado funcionarios de la administración municipal sin respuesta. Entonces, ahí está mi argumento respecto a la experiencia que otro haya podido tener respecto al análisis y estudio del plan de desarrollo. Esa es mi postura, muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal René. Gracias, señor presidente. Solamente 2 cosas, muy puntuales. El día de ayer el señor presidente a solicitud suya se propuso la prórroga y efectivamente fue aprobada por unanimidad. Entonces, hace parte de que tenemos más tiempo para estudiar este proyecto de acuerdo. Lo otro, Daniela tiene razón. Y hace parte de lo que acabo de decir, de la prórroga. El concejal Alonso dice que
Tenemos 30 días, ¿no? Nos podemos ir hasta la próloga, darle segundo debate. ¿Cómo se hizo con el presupuesto? Como se han hecho con otros proyectos, de acuerdo aquí, grandes como es el esquema de ordenamiento. Tenemos la potestad de irnos hasta la próloga. Y basados en lo que están diciendo los honorables concejales que estuvieron ayer reunidos con algunos secretarios que iban a hacer unas modificaciones en unos artículos. Nosotros no podemos hacer, así lo hayamos estudiado todo este tiempo. Tenemos que mirar la conveniencia y lo jurídico de estos articulados que van a modificar, si es conveniente o no para el pueblo, no para nosotros. Lo decía Jaime, que no es para el jefe político, porque nos están llamando de que eso no se puede aprobar. Nosotros somos conscientes ya. Nosotros ya somos responsables de nuestros actos. Lo hacemos a convicción, lo hacemos con el pensar de un beneficio al municipio, a la comunidad sanpedreña. Entonces, por ende, diría yo, así nosotros como concejales no participamos en una decisión de comisión. Yo creería que nosotros también tendríamos que participar. Y lo digo ¿por qué? Porque es que nosotros somos concejales y le vamos a dar el segundo debate aquí al proyecto de acuerdo. Entonces deberían de tener en cuenta el consejo en pleno para tomar una decisión de estas. Entonces nosotros, la palabra de nosotros no vale porque no estamos en las comisiones permanentes. Y claro, obviamente que deben de valer lo mismo. Obviamente que pertenecemos a otras comisiones y no a las del estudio. Pero si a nosotros nos invitan a ser partícipes de este estudio, es porque también debemos de tener no el voto en su momento como comisión, pero sí el uso de la palabra y someter a votación si en caso tal fuese para ir a una próloga del estudio en comisión. O sea, es tenernos en cuenta todos los honorables concejales para tomar una decisión de estas, porque ya luego vamos a ser partícipes en segundo debate de presidente. Entonces, es eso, presidente, y la verdad es que Daniela no es por nada, pero si así tuvieron, yo no tuve la oportunidad de estar en la reunión de ayer, pero si algunos concejales, los secretarios les dijeron de que le iban a hacer unas modificaciones, pues seríamos irresponsables nosotros de a pupitrazo aquí o sin tiempo mirar qué cambio le hicieron a ese proyecto de acuerdo de gran envergadura. Muchas gracias, presidente. Gracias, honorable concejal. Adelante, concejala. Hago una réplica a la intervención de Alonso, porque realmente creo que se va para otro tema y él es sabedor que de alguna manera me estudié el plan de desarrollo con juicio y no estoy pidiendo prórroga porque no me lo haya estudiado. Pues realmente cada detalle del plan de desarrollo me lo estudié y haré mis observaciones pertinentes como lo hice en cada estudio de comisión. Mi llamado es más a esas modificaciones que no se nos han presentado todavía y que sabemos extraoficialmente que ya existen. O sea, ¿cómo vamos a hacer un primer debate cuando ya ese proyecto de acuerdo ha sido modificado? Y no decía de que denme más tiempo de estudio, no, irresponsable sería, y entiendo que tenemos un tiempo que valore mucho, ¿cierto? Y que estudié bastante, entonces creo que es un llamado a que realmente le demos seriedad al estudio de esto y que si es posible conocer las modificaciones ya oficialmente, pensarnos que si es el tiempo, si el viernes es conveniente para darle primer debate cuando no conocemos todavía estas modificaciones. Gracias. Gracias, concejala. A ver, para que no ahondemos en el mismo tema y lo cerremos de una vez, salió el 21 de este mes de mayo, se emitió el decreto 683, que es el que da la posibilidad de que se prorrogue el debate y la aprobación de los planes de desarrollo. El artículo primero y segundo se dedican a decir en qué casos se va a prorrogar, y el tercero dice, el Consejo podrá acogerse a esta prórroga hasta el 15 de julio, pero si el alcalde toma la decisión de acogerse a las dos posibilidades que dan los dos artículos anteriores. Bajo este orden de ideas tenemos dos escenarios. Este proyecto de acuerdo con el plan de desarrollo fue radicado en el recinto del Consejo el 4 del mes de este mes, el 4 de mayo. La ley nos da un mes exacto para que nosotros aprobemos
o rechacemos este plan de desarrollo. Estuvimos en una capacitación con el doctor Hernán, en el que él nos explicaba que si ese plan de desarrollo no se acoge por el Consejo Municipal, en el tiempo que debe acogerse, el alcalde podrá hacerlo por decreto. Entonces, si esta corporación decide dar el debate extemporáneamente, no estaríamos haciendo nada, porque eso sería darle entonces la potestad al alcalde para que él acoja y no se tengan en cuenta los debates que nosotros podamos dar acá. Yo sé que el alcalde está muy dispuesto, él nos manda a sus secretarios, en los estudios de comisión que cambiamos la hora enésimas veces, los secretarios siempre estuvieron dispuestos en venir, María Fernanda de Hacienda siempre estuvo dispuesta a contarnos el tema financiero y los jurídicos han estado disponibles. Esas modificaciones de las que se hablan, estimados concejales, que de pronto llegaron, por haber llegado tarde, no escucharon el contexto de lo que ocurría, y es que desde el Consejo salieron varias opiniones de que deberíamos limitar más esas facultades que el señor alcalde nos estaba pidiendo, en aras de que fuera consonante con la legalidad, Y en ese orden de ideas, entonces a él le propusimos una serie de modificaciones que serán debatidas en el primer debate, que es el espacio para hacer esas modificaciones. Entonces, en ese primer debate, si a bien tenemos, y es aceptado pues por mayoría de votos, como se debe hacer el procedimiento, serán introducidas. Si no, entonces ya miraremos si se rechazan, si se aceptan, si no se hace. Entonces, para cerrar ese tema de que hagamos prórroga o no, es inviable jurídicamente. Y si lo hiciéramos, no haríamos nada. Nos quitamos nosotros la capacidad y la posibilidad de darle el debate correspondiente al plan de desarrollo y le otorgamos automáticamente al señor alcalde la posibilidad de adoptarlo por decreto. Concejal Miguel, un minuto, claro. Al presidente, sí, una aclaración, de pronto usted no nos está entendiendo. Sí. Porque la prórroga es la prórroga de periodo de los 10 días del mes siguiente que da la ley 136. Así es. Que iría hasta el 10 de junio, la prórroga de nosotros, hasta ahí iría al estudio. Y ya el alcalde, si quiere, cita extraordinaria a los otros 5. Gracias, pues. Muchas gracias, concejal. Sí, así es. Nosotros tenemos prórroga hasta el 10, pero volvemos al mismo punto. Como el plan de desarrollo fue radicado el 4 de mayo, un mes nos da hasta el 4 de junio para poderlo hacer. Y la ley no es laxa con eso, tenemos un mes para aprobarlo. Adelante, concejala María Eugenia. Buenas noches para todos, mis compañeros, la mesa principal, un saludo, y a todos los que nos están observando a través de los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo con la propuesta de Daniela. Si vamos a mirar las condiciones en las cuales nos entregaron el plan de desarrollo, fue también extemporáneo, atendiendo a las fechas que se nos dieron. Se nos permite entonces prorrogar hasta el 10 de junio el estudio. Perfecto. Yo les digo una cosa con todo cariño. Ayer nos recibieron con una reunión, yo llegué pasada casi para las 6 de la tarde, yo no entendí hasta, no pude entender cómo el mecanismo. Si se nos requiere para explicarnos algo, con todo respeto, señor presidente, a los concejales, bienvenidos, que vengan y hagan esa acotación. Personalmente también con mis compañeros de educación solicitamos que el asesor del consejo se pronuncie en términos legales con respecto al plan de desarrollo. De entrada nosotros tuvimos, creo que fuimos los primeros que tuvimos un acercamiento con Juan David. Solicitamos que por favor se nos presentara, que era lo que nos faltaba, el diagnóstico. Le dijimos que queríamos ver el diagnóstico, no se nos ha dado respuesta. Oficialmente hoy quiero pedir ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque con base en el diagnóstico fue que se organizó el plan de desarrollo. Entonces mi propuesta es clarita. ¿Y cuál es? Que pongamos o llevemos a votación la propuesta de Daniela. Muchas gracias. Gracias, concejala. ¿Algún otro concejal? Concejal Wilson, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo quiero hacer varias propuestas y es que efectivamente, adhiriéndonos a la propuesta de Daniela, que me parece muy sano, señor presidente,
Toda vez que a partir de la comisión de estudio, pues que no fue oficial, pero fue una comisión de estudio organizada ayer con la secretaria de Hacienda, quedaron interrogantes a partir del decreto 678, porque para nadie es un secreto, y para decirle esto a don Jaime como acotación a lo que él dice, es que el plan de desarrollo se hizo con unas realidades de proyección antes de la declaratoria financiera de este decreto a nivel nacional. El plan de inversiones se hizo proyectado con unos IPC y tal, pero el tema aquí es que sale el 20 de mayo. Entonces, allí expresamos varias preocupaciones y coincidimos en que requiere más estudio el tema presupuestal y el tema financiero, porque este decreto, recuerden, yo en algún momento lo decíamos, tiene dos objetivos. Uno, atender todo lo que tenga que ver gastos de pandemia, que eso principalmente es el gasto de funcionamiento, pero hay otro decreto, otro artículo en ese decreto, que es el artículo cuarto, y es que le permite a la administración adquirir créditos o contratar empréstitos técnicamente para la reactivación económica, y no lo limita a COVID-19. Eso quiere decir que reactivación económica puede ser cualquier tipo de contratación. ¿Esto qué significa? Que con las facultades que pasó el actual ordenador del gasto de San Pedro, nuestro alcalde, se van a ver modificadas la mayoría de facultades, porque él no va a tener que pedirnos facultades. No nos va a tener que pedir facultades. Y por fortuna es así. Por fortuna es así. Ahora, ¿eso tendrá unas afectaciones económicas en el largo plazo? Claro que sí. Por ejemplo, este decreto le permite a la administración que se endeude por encima de la capacidad de pago a la administración, que se endeude por encima de los ingresos corrientes, que se endeude por encima de los ingresos corrientes de libre destinación. Incluso las rentas de destinación específicas, que son intocables, permite este decreto que las pueda tocar el ordenador del gasto. Entonces, cuando le expresábamos esa duda con el doctor Alonso a la doctora María Fernanda, ella es una mujer muy responsable y muy técnica y nos hallaba la razón en que sí tenemos que dar una discusión adicional, que tenemos que hacer unas valoraciones de diagnóstico financiero para poder hacer unas proyecciones más aterrizadas. Entonces, yo sí respetuosamente le pido a la Junta Directiva, en cabeza suya, señor presidente, que consideremos la proposición de la concejala Daniela para que hagamos una propuesta de modificación. Si no es en la extensión tan larga que permite pues el gobierno nacional, que nos vamos hasta julio, sí que por lo menos movamos ese primer debate, el primer debate que lo tendríamos para el viernes, que lo podamos mover, por ejemplo, para el martes, porque el martes viene la secretaria de Hacienda. Entonces podríamos tener a la secretaria de Hacienda más temprano, hacemos estudio de comisión con ella más temprano, hacia las 3 de la tarde, o al revés, y ahí mismo hacemos la sesión plenaria para, perdón, la sesión de comisión de primer debate, y dejar para el día martes 9, 1, 2, 3, puede ser para el lunes 8, ya la plenaria, para el segundo debate. Digamos que estemos todavía dentro del tiempo, si el alcalde no lo estima. Yo respetuosamente le recomiendo a la administración, aquí doy un saludo a Eduardo, que está como jefe de planeación de obras, María Fernanda, el doctor Mauricio. Qué bueno, les puedo recomendar, qué bueno que nos acompañen. Les quisiera recomendar que consideraran esta extensión de tiempo que nos permite el gobierno nacional. Por una última cosa que quiero decir, yo quisiera tener el concepto del CONFIS, con M, CONFIS, ¿cierto? Que es el Consejo Municipal de Política Fiscal, donde participan las principales áreas del municipio, para que nos den el concepto sobre el plan de inversiones. Es muy importante que se considere, Eduardo, que estás allí, la revisión de ese concepto para nosotros tenerlo en el estudio previo antes del primer debate. Entonces, adhiriéndome a eso, le agradezco mucho el tiempo, señor presidente. Ok, muchas gracias. Adelante, concejal Carlos Mario, tiene la palabra. Gracias, presidente. De pronto no es por entrar a polemizar, pero yo sí he sido muy claro, yo como ponente de la Comisión de Presupuesto, y se los he dicho, no es que es competencia ni de la Comisión Primera ni Segunda, no es un consejo en pleno, y a todos los invitados.
que de pronto no puedan venir es otra cosa, pero todos se han invitado porque es competencia de todos, no es solo las dos comisiones, pues para hacer claridad con lo que decía Miguel ahora. A todos los hemos invitado, Jaime y yo, tenemos estudiado a tal hora y a todos los hemos invitado sin exclusión ninguna, entonces que haya claridad con eso. También he sido claro, y no sé si de pronto algunos concejales hayan pasado las recomendaciones por escrito, porque las han estado solicitando para pasar un proyecto, un plan de desarrollo ya organizado, ya revisado. Entonces, otra cuestión para que sepamos, pues, para que pronto no le demos, pues, como tanta vuelta a la cosa, para que haya claridad al respecto. Muchas gracias. Gracias, concejal. Ahora otra cosita. Pues, yo sí… Adelante, concejal. Pues, tratando de la inconformidad de algunos compañeros, la comisión no conoce… O yo personalmente, como coordinador de comisión, no conozco las aclaraciones que solicitó el compañero colega Jaime Zapata. No las conozco, la comisión no las conoce. ¿O usted, doctor Gustavo, Gutiérrez, o usted, doctor Guillermo, conoce, las conoce? No. Entonces sería muy importante que nosotros la conociéramos para también mirar a ver hasta dónde… se ha interpretado, se ha inferido algo, o requerir también que den oportunamente esas respuestas. Lo que sí necesitamos también, adicional a lo que decía Jaime, o no adicional, sino en concordancia a lo que dice Jaime, es el concepto del abogado, ¿correcto? Eso sí se necesita. Previo, sí. Sí, estamos evitando eso desde esta demanda. Muchas gracias, concejal. Bueno, esto es una decisión muy importante, porque si nosotros sometemos a prórroga un proyecto de acuerdo del que yo no tengo conocimiento que estemos facultados para hacerlo, vamos a cometer un error grave, grave, porque entonces vamos a quedar sin la facultad de aprobarlo nosotros. Yo quiero pedirles entonces a ustedes, honorables concejales, los que hicieron la propuesta, que por favor me sustenten de dónde podemos echar mano a esa prórroga y la sometemos a consideración, porque como les digo, en el momento la 683 no nos habilita el decreto que sale, porque ¿qué nos dice? Sí se pueden ir hasta el 15 de julio, pero solamente si el alcalde se acoge, y el alcalde no ha emitido ningún acto administrativo tendiente. Entonces, si yo someto prórroga, algo que nos va a quedar ilegal, concejales, me gustaría que ustedes nos den el argumento jurídico. Yo creo que nos adelante, sería bueno que nos acogiéramos a la propuesta de Wilson. Estamos hablando de en los tiempos que da el gobierno, no necesitamos el martes no tendríamos ningún tipo de problema. ¿Cuáles términos? Él dijo que lo pasáramos para el martes para aclarar todas las cosas. Y el 8 aprobar el plan de eso. Es que se nos va. Es que ese es el problema, queridos concejales. Si nosotros pasamos el primer debate para la semana entrante, no nos va a dar para respetar los 3 días que deben existir entre un debate y el otro. Nos vamos a ir más allá del 4 de mayo. Yo no conozco ninguna forma jurídica de aplazar esto. Entonces, yo no sé si ustedes conocen alguna y lo sometemos a consideración. Mientras tanto, si algún otro concejal… Yo le pido, presidente, que para claridad, para ilustración de todos y en aras de garantizar, como yo siempre lo he dicho, esto es un escenario de mayorías. Esto es político, pero es escenario de mayorías. Si se va a someter lo de la concejala Daniela Munera Medina, me parece muy bien, pero hagámoslo entonces, primero contextualicemos. Le pido a la secretaria que nos lea qué dice la ley orgánica en materia de este plan de desarrollo con los tiempos. Ese es mi punto. Gracias, concejal. Tiene la palabra la secretaria. En cuanto a tiempos, no. Que lea desde el artículo 36, por favor. ¿Desde el 36? Siempre es bastante. Voy a referir al 40 primero de los términos, igual. Secretaria, específicamente el tema de términos. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? El 40, acá lo tengo, sí. Bueno, entonces me voy a referir a la ley, es la ley 152 de 1994, es la ley orgánica de los planes de desarrollo. En cuanto a los planes de desarrollo, pues a nivel territorial, en el artículo 40 contempla, en cuanto a la aprobación,
los planes serán sometidos a la consideración de la Asamblea o Consejo dentro de los primeros 4 meses del respectivo periodo del gobernador o alcalde para su aprobación. La Asamblea o Consejo deberá decidir sobre los planes dentro del mes siguiente a su presentación, y si transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el gobernador o alcalde podrá adoptarlos mediante decreto. Para estos efectos, y si a ello hubiere lugar, el respectivo gobernador o alcalde convocará sesiones extraordinarias o a la correspondiente asamblea o consejo. Y sí, toda modificación que pretenda introducir la asamblea o consejo debe contar con la aceptación previa y por escrito del gobernador o alcalde según el caso, y este texto, el último que leí, fue declarado exequible. Esa es pues como la lectura del artículo 40, porque sí se necesita la aclaración. Muchas gracias, secretaria. Bueno, concejales, no, ya tenemos la solución, concejales. No escribí con el alcalde, para que él sepa de lo que está ocurriendo aquí, pues podemos hacerlo. Él me dice que está bien, que en aras de que podamos dar el debate correspondiente, va a hacer la prórroga, se va a acoger a esas prórrogas que nos trae el decreto. Entonces, no vamos a hacer votación, pues ya no es necesario, porque la idea es acogernos. Desde la mesa directiva vamos a hablar con el alcalde cómo va a ser la prórroga y les estaremos informando entonces cómo vamos a dar los dos debates, y vamos entonces a solicitarle a los secretarios que ustedes consideren necesarios para que nos den más claridad con los temas y para que el asesor jurídico por fin nos radique pues este concepto tan importante y tan urgente para nosotros. Concejales, ya el tema queda abordado, listo. Vamos con otro asunto. Se nos radica también un proyecto de acuerdo el día de hoy por medio del cual se designa, perdón, es este, sí. Por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros para suscribir un contrato de empréstito y se dictan otras disposiciones. Ya fue repartido entonces a la comisión. Como concejal ponente tenemos al concejal Jaime, vamos en rotación de la comisión para que nos toque muy justo este tema de las ponencias. Entonces, concejal Jaime, usted es el delegado de esta ponencia y contarles que se radicó este proyecto de acuerdo. Concejales, muchas gracias por su asistencia el día de hoy, por la participación. Este consejo está brillando por las intervenciones de cada uno. Sigamos en este trabajo, podemos solucionar muchas necesidades de nuestra comunidad. Querida secretaria, por favor, dé continuidad al orden del día. Culminamos entonces con el punto noveno, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. San Pedro, con gozo y con amor, un himno que es arrullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro, con gozo y con amor, mi San Pedro al que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arropan soledosos y aromados de misterio los caireles de tus robles alpinos.